Los paramos a conversar con el colega y vimos humo y los tiramos a ver si es que había alguien. Después saltamos la reja y ahí supimos que había gente, así que empezamos a romper la puerta trasera y alguien por acá adelante abrió la puerta y nos metimos, se escuchó la gente. Y ¿había gente adentro? ¿Cuántos había? Un niño y dos señoras. ¿Dos mujeres? Dos mujeres. Una adulta y los dos eran minusválidos. ¿Y ustedes cuántos compañeros acudieron para poder hacer? Estábamos los dos, después llegaron dos más y los vecinos de acá. ¿Ustedes son de una línea de taxi colectivo acá de la ciudad de Ovalle? Sí, la línea 69. ¿Y estaban justo en el sector y se dieron cuenta de este incendio, ¿no? Sí, paramos media cuadra a conversar, darle un dato y vimos el humo y reaccionamos. La sacamos antes que no habían llegado bomberos ni carabineros, y la sacamos y justo llegaron y se fueron trasladados. ¿Solamente fueron los daños materiales? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. No hay vidas que lamentar. Estábamos los dos juntos cuando empezó el incendio. ¿Y reaccionaron al tiro? Al tiro, inmediatamente, al tiro. Había, por si había niños. Sobre todo por los niños. ¿Ustedes no escucharon gritos, nada, solo viento? Nada, 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 solamente el humo y nos acercamos y empezó más fuerte. Empezó más fuerte y saltamos con mi amigo y empezamos a abrir la puerta y... Solamente me avisó la vecina y yo salí porque me dijo es atrás. Y salgo y a la esquina me doy cuenta que es mi vecina, yo tengo llave de su casa. Y vine y abrí la puerta para que las personas entraran. ¿Quiénes entraron? Entraron vecinos, dos niños del colectivo. ¿De la línea 69? Sí, de la línea 69. Uno era postrado y la otra niñita con discapacidad también. Estaba bien avanzado porque habían reventado los vidrios y ya estaba tomando el techo, todo eso. Sí, como vecinos, sí, pues solamente para ayudarlo y avisarle a la gente que estaba ayudando que fueran por atrás de la casa, porque yo sabía la posición en que podían estar, porque siempre estaba Rodrigo en su pieza. ¿Estaban postrados? El Rodrigo solamente. ¿Rodrigo qué edad tenía? ¿Qué tiene? Entre 16 y 17 años. Carabineros llevó a los niños y a la señora se la llevó a la ambulancia. ¿Solamente contó tal lesión? Sí, sí, más que nada ella tenía un golpe en su cabecita porque seguramente André quiso abrir la puerta y cayó nomás. Pero nada más que eso y asfixia más que nada por el humo. Nosotros como vecinos la vamos a ayudar y como decía el joven acá, vamos a... En una sede vamos a recolectar alimentos, cosas para la casa y prestarle ayuda a ella también como vecina, porque tal vez en estos momentos nosotros tenemos que estar más unidos ahora que nunca con ella.